Algunos gobiernos locales asistieron a un proceso de información y socialización de los alcances de la consulta previa. El vocero de ese proceso en Pastaza nos indica quiénes fueron. Gobiernos autónomos descentralizados de los bloques 29, del bloque 28 y del bloque 22, áreas en el que se ha hecho una primera fase de socialización del proceso de consulta previa. Los líderes locales tuvieron algunas inquietudes. Rubén Gualinga nos comenta cuáles fueron. Primero han pedido aclaraciones porque por una parte hay los fondos de inversión con el 12%, que es una etapa luego de que ya existen los procesos de comercialización de los hidrocarburos. Hay una excedentes y utilidades que se lo canaliza a través de cuadro estratégico, a través del Banco del Estado. Y en esta fase de consulta previa para las actividades de prospección y estudio sísmico, el gobierno va a invertir fondos de entre 5 y 15 millones de dólares por cada bloque. Uno de los presidentes de las juntas parroquiales nos da su punto de vista de la consulta previa. Bueno, pienso que está dando cumplimiento a lo que dice la Constitución, ¿no? Los derechos colectivos, ¿no? Que da espacio a esta consulta previa, libre e informada, que las comunidades tienen derecho a acceso a esa información. Y más que todo, el diálogo que están manteniendo es importantísimo, ¿no? Este líder tiene claro cómo deben invertirse el dinero que recibirán en compensación las comunidades cercanas a los futuros bloques. Basados en las necesidades básicas, ¿no? El agua, el alcantarillado. Entonces son los servicios básicos que las comunidades que han estado abandonadas mucho tiempo, y en función de eso debe estar encaminado esos proyectos. Por su parte, Antonio Vargas, líder de la comunidad San Jacinto, con una población de 5.000 habitantes y 37 comunidades, confiesa que era un opositor a la actividad petrolera. Eso ya hace muchos años. Pero esto ha cambiado y nos cuenta por qué. Esto es en Pastaza, ¿no? Le digo, estoy participando activamente porque hay una participación desde las bases, la consulta, de enfocar con los grandes errores que ha habido en la era petrolera de muchos gobiernos que pasaron. Pensando eso, hemos estado participando, buscando la nueva orden y sugiriendo para que se haga el nuevo cambio, que los recursos económicos que salgan especialmente, no solo del petróleo, sino de otros, que se revierta dentro de las comunidades o pueblos en la Amazonía. Le preguntamos si confía en las palabras del presidente Correa, hechas hace algunos días desde Macas, cuando dijo que derrotaría a la pobreza en la Amazonía. Totalmente confiable lo que dice el presidente. ¿Por qué? Porque los cambios que ha hecho en la época de él, se ve claritamente en la Constitución, se habla clarito de los pueblos, nacionalidades indígenas del Ecuador. Por ejemplo, los cambios que se han hecho en la era petrolera, por ejemplo, de que más antes llevaban el 80% de las empresas extranjeras y ahora se ha revertido que el 85% queda con el Estado. Sonovisión es noticia.